que Repsol Honda, les hemos llamado y les hemos dicho, oye, y una moto como la de Marc Márquez, no la de competición, pero... O sea, has arrancado una moto y yo llevo pidiéndola dos meses y no me la da. Mira qué bicho. Este bicho se lo va a llevar alguien del público. Yo llamo a Repsol Honda. Tienes palique, ¿eh? Yo le digo, palique, tío. A tío, primero me dijeron, no, una pequeñita. Digo, no, no, la gorda. Pablo, motos. Sí, sí, ¿no? Claro. Ya. Claro. ¿Qué te dice? ¿Qué concesionario eres? Bueno, pues aquí, ahora empieza la tensión. Esta moto que vale más que un coche, y los que aquí hay mucho motero esta noche y mucha motera, sabrán que esta moto vale una leña. Cuidado con ese... Mira, ¿ves? Te he dicho lo del wifi que iba uno mal. Pues el tuyo... Vaya, qué casualidad, ¿eh, Pablo? Vaya, Pablo. El tuyo mal. Normal, para ganarme tienes que hacer trampas. Moverlo. Vamos a moverlo y arreglarlo. Yo te digo, si no saliese lo de la carrera porque el wifi iba mal, está bien. Lo arreglaríamos de otra forma. Aquí están todos los nombres de la gente de que estáis en el público. Entonces, a la persona que vas a representar tú... Sí. Saca y saca su nombre. A la que voy a representar yo tiene muchas menos opciones. ¿Quién? Vale, si ganas, quien gana esa persona si se lleva la moto. Si ganas tú la carrera, esa persona se lleva la moto. Vale, va. Si gano yo la carrera, mi representado se lleva la moto. ¿Vale? Venga. Elige tu nombre. Juan Carlos Pastor. Juan Carlos Pastor. Un resorte se ha levantado. Bien, no me subestiméis al que represento yo. Yo voy a representar a Cristina García. ¿Qué tal? ¿Dónde está Cristina? Bueno, os vais a poner... Que no falle el coche, ¿eh? ¿Eh? Si falla el coche, ¿qué? Si falla el coche, tengo otra prueba. Porque... Vale, va. Está, ver, hola, está ahí, que si va, que si no va. Está la cosa... Hola. Ponte allí, que somos bastante peligrosos. Vamos a sentarnos. Y cuando nos den la salida... Yo casi que movería... ¿El mío cuál es? El que pierde. Exterior, exterior. El que pierde. Yo empiezo por el exterior ya. Mira, cómo... Venga, va. Cómo lo tiene ya. Os jugáis... Una moto de 1000 centímetros cúbicos. ¿Vale? A Marc ya se le ha puesto cara de competir, ¿eh? Ya ves, qué cara. ¿Va bien? ¿Va bien? Vale, cuidado. Ha salido rapidísimo Pablo Motos, que va en cabeza. Así que Marc, que prefiere irse a uno. Uy, 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 qué vuelta ha dado Pablo para la recuperada. Lo siento. Somos amigos, ya me da. Perdona. Sí, perdona. Firmado por él, se proclamó campeón del mundo el año pasado en Valencia y me lo firmó él en Valencia. ¡Ojo! ¡Vamos! Perdona. Esto no tiene engaño, lo sabe. Sí, sí, sí. Pero este es el día más feliz de tu vida. Y me habéis avisado esta mañana a las 2. ¿Qué? No te entendí. A través del Instagram me habéis avisado esta mañana, a las 2. Ah, ¿y tú eres el que hemos invitado esta noche al programa? ¡Oh! Pero... ¿Qué día es? Hoy, vamos, no me voy a olvidar en mi vida. 22. Tatuaje, 22 del 11 del 2000. Claro, ya ves. Y vete esta noche al bingo. Porque trabajo a las 5 de la mañana, así que... ¿Trabajas a las 5 de la mañana? Es igual. Es que vas a ganar.
O sea, de los miles de personas que había para venir de invitados esta noche al programa por nuestras redes, sí, has salido tú. Wow. Has salido elegido. Llevas la marca, te llevas la moto. Tío, no te acuestes. Mira, y Pablo, fíjate cómo Pablo desvía la atención a la paliza que te ha dado Marc Márquez en la cara. No, pero... Sí. Madre mía. Ha sido palizón. Pero te... Long time for losers. Eres el campeón, pero te tengo que decir que tengo otra idea.